Egunon danori, gaur aurkezten dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean adostu dugun akordioa. Euskadin gobernua eratzea begira. Akordio programatikoa da, koaliziozko gobernua eratzeko akordioa. Euskal Autonomi Erkidegoko 11. legealdirako. Guretzat, prozesu honetan, importantena izan da akordioa zertarako nahi dugun zehaztea. Nola egin den zehaztea, baino garrantzitsuagoa zen zertarako hori argi eta garbi izatea. Hori dela eta, hasierako 10 proposamenak 4 ardatz nagusitan labur bildu genituen. Lehena, enplegua, berraktibazioa eta iraunkortasuna, bigarrena, giza garapena, giza integrazioa, berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak, hirugarrena, elkarbizitza eta giza eskubideak, eta laugarrena, autogobernu gehiago eta hobea. Euskadiko Alderdi Sozialistaren gan, aurkitu genuen ezarritako helburu haien inguruan adosteko jarrera ona eta borondatea. Alderdi Sozialistarekin, tinko lan egin dugu urrengo 4 urteotan gobernuaren jarduna gidatu beharko duten oinarrizko zutabeak adosteko. Eta elkarrekin egin dugun lan horren fruitua da gaur sinatu berri dugun akordio hori. Alderdi bien artean adostutako akordioak balio bat du berez. Euskadik bere ordezkaritza politikoak berriz erakutsi du gizarte indartsua dela, lankidetzan oinarrituta dagoela, ezberdinen arteko akordioan. Eta horrek egiten gaitu berezi eta ekintzaile. Denon onerako diagnosis bateratua eta lan partekatua egiteko gai den gizartea gara. Baina talde biok batera, Euskal Ganberan gehiengoa egiten dugun arren, beste taldeekin ere akordioak beharko dira ekimen garrantzitsuak aurrera atera alizateko. Bake eta bizikidetzan zein autogobernua egunarazteko arloan. Baita aurrekontuak onartzeko ere. Gure bokazioa da, kasu horietan guztietan, hemen izenpetu dugun adostasun hau konpartitzea. Gurekin, indarkeriari amaiera ordenatua jartzeko eta giza eskubideen oinarrien gainean elkarbizitza berreskuratzeko konpromisoa konpartitu nahi dutenekin. Euskadiren etorkizuna gure autogobernua areagotu duen estatus berrien bidez eraiki nahi izango dutenekin landu nahi dugu. Enplegua eta garapen ekonomikoa eta soziala bultzatu nahi dutenekin ere bai. Prest gaude beraz, gobernu jarduna, hiritarren ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko proposamenekin konpartitu nahi dutenekin lan egiteko. Gaurko honetan, akordio ez baztertzailea aldarrikatzen dugu. Guztiz alderantziz, bi alderdik adostutakoa da, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Eusko Alderdi Sozialistaren borondatearekin ematen dugun urratsa da. Eta gure asmoa da aurrera pausu honetan beste talde politikoak ere hurbiltzea. Gaur izenpetu dugun akordioa urrats handia eta ona da. Aurrera eman dugun pausua. Euskadik etorkizunari begira diesea joan. Decía que presentamos hoy este acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, un acuerdo programático y un acuerdo efectivo de gobierno de coalición para la 11ª legislatura autonómica. Han pasado 58 días exactamente desde que se celebraran las elecciones vascas. Durante la campaña habíamos presentado a la ciudadanía vasca nuestra alternativa basada precisamente en la necesidad de estabilidad institucional y de acuerdo entre diferentes para poder mirar con confianza al futuro de Euskadi. Al día siguiente de cerrarse los colegios electorales y con los resultados en la mano,
abrimos un tiempo de diálogo y contraste con todas las formaciones con representación parlamentaria. A todas ellas, en un primer contacto, presentamos un decálogo de prioridades que creíamos básicas de cara a abordar la legislatura en ciernes. Para nosotros, lo importante en todo este proceso de diálogo ha sido determinar el para qué del acuerdo, mucho más allá del cómo se formalizaba. Un acuerdo para qué. De ahí que concentraremos las 10 propuestas iniciales en 4 grandes ejes. El primero, empleo, reactivación económica y sostenibilidad. Segundo, desarrollo humano, integración social, igualdad y servicios públicos de calidad. El tercero, la convivencia y los derechos humanos. Y el cuarto, más y mejor autogobierno. En el Partido Socialista de Euskadi encontramos sensibilidad y voluntad de acuerdo en la globalidad de los objetivos prefijados. Hemos trabajado intensamente ambos partidos para hallar un punto de común acuerdo en los pilares básicos que deben guiar la acción de gobierno en estos próximos 4 años. Y este trabajo en común ha fructificado en el acuerdo que hoy acabamos de rubricar. Un acuerdo que determina claramente el para qué vamos a trabajar en el ámbito institucional de la Comunidad Autónoma Vasca y también el cómo lo vamos a hacer a través de un gobierno vasco de coalición. El acuerdo entre ambas formaciones tiene, por tanto, un valor en sí mismo. Hemos sabido responder de manera conjunta a la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad que nos pedía que sumáramos energías y que aglutináramos esfuerzos de partidos políticos distintos para poder abordar no ya o no solo los problemas del día a día, sino también para abrir un cauce de diálogo y colaboración en las grandes tareas de país que tenemos pendientes. Dos partidos políticos abiertos a otros y dispuestos a buscar nuevas y mayores complicidades que afiancen la normalización política de este país en clave de convivencia y de nuevas oportunidades de futuro. El acuerdo es en sí mismo un gran objetivo logrado. Euskadi, su representación política, ha vuelto a demostrar que somos una sociedad con músculo, en la que la política tiene interiorizada una cultura colaborativa, de encuentro entre diferentes, que nos hace una sociedad distinta y propositiva, una sociedad capaz de compartir diagnóstico y trabajo en defensa del bien común. En el capítulo de concreciones disponen ustedes del documento íntegro de la apuesta programática que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi hemos acordado para los próximos años. Ahí están los programas y las propuestas en cada uno de los ámbitos que consideramos prioritario desarrollar desde una acción de gobierno. Cada uno está desarrollado y explicitado con definiciones, objetivos y compromisos. Cada materia está referenciada y se determina el ámbito concreto e institucional en el que se verá cumplimentado, ya sea en la acción gubernamental o en el ámbito parlamentario. Somos conscientes de que, a pesar de que ambas formaciones representamos una opción mayoritaria en la Cámara Vasca, se necesitan también acuerdos con otras formaciones para sacar adelante iniciativas importantes, tanto en materia de memoria y convivencia, como en el ámbito del autogobierno y también para sacar adelante los presupuestos. Nuestra vocación, en todos los casos, es prolongar el consenso aquí rubricado con quienes deseen compartir con nosotros los compromisos de poner fin ordenado a la violencia y recuperar la convivencia en la defensa de los derechos humanos, con quienes pretendan construir un futuro de Euskadi a través de un nuevo estatus que amplíe nuestra capacidad de autogobierno, con quienes quieran crear empleo, desarrollo económico, bienestar social. Estamos, por tanto, abiertos también a quienes estén dispuestos a compartir la acción de gobierno con propuestas que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Firmamos hoy un acuerdo no excluyente, al contrario, es un paso conjunto de dos partidos adelante, conformado por la voluntad de dos organizaciones centenarias que pretenden también que otras formaciones se sumen a este avance que ahora damos. El acuerdo que hoy hemos firmado es un buen acuerdo, es un gran acuerdo, es un gran paso adelante, un paso para que Euskadi mire al futuro con esperanza. Egunon, bueno, eguerdion, ya gustioi. Hoy hemos
firmado un acuerdo muy importante. El Partido Socialista, en cuyo nombre hablo, ya planteamos en la legislatura pasada una apuesta muy seria por la estabilidad en las instituciones, por poner encima de la mesa soluciones a los problemas de la gente y por buscar acuerdos. Cuando encaramos la campaña de las autonómicas, también mi compromiso fue ser coherente con esa apuesta por la estabilidad, pero también por decir que queríamos construir Euskadi juntos. Y creo que el acuerdo que hoy firmamos los dos partidos, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, dos partidos diferentes, dos partidos con una larga trayectoria en este país, dos partidos centenarios, es el fiel reflejo de la voluntad de construir juntos esa Euskadi moderna, encardinada en el siglo XXI, que los ciudadanos nos piden. Creo que había muchas personas que pensaban que este acuerdo estaba ya cerrado incluso antes de que nos sentáramos. Bien, yo quiero decir que no ha sido así, que no ha sido un acuerdo fácil, que ha sido un acuerdo largamente trabajado, con muchas horas discutidas, con más de 24 documentos intercambiados entre ambos partidos. Las comisiones negociadoras han metido muchísimas horas y al final hemos conseguido fructificar un acuerdo que recoge muchas políticas necesarias para hacer en este país, en educación, en infraestructuras, en innovación, en industria, en servicios públicos, y que también veo, porque como ha dicho Andoni, no, entre los dos partidos tenemos una gran mayoría de la Cámara, pero no toda la mayoría de la Cámara. Eso no es malo, porque nos obligará a alcanzar acuerdos con otras formaciones políticas, y eso siempre enriquece el debate y enriquece las soluciones que se pueden alcanzar. Y además, por lo que he visto, la mayoría de las iniciativas que ya han registrado los grupos de la Cámara, muchas de ellas, la mayoría diría yo, coinciden con aquellas cuestiones que ambos partidos hemos firmado y están presentes en el acuerdo en forma de propuestas políticas y compromisos políticos. Así que yo creo que es un buen síntoma del trabajo parlamentario que tenemos por delante y que estamos obligados a encarar y a encararlo con éxito. Ha sido un acuerdo que, como sabéis, tiene cuatro partes, dos partes extensas de compromisos de políticas, de servicios públicos, pero también tiene una parte importante en convivencia, porque es una asignatura que todavía en Euskadi es pendiente y que tenemos que seguir trabajando durante los próximos años. Hemos hecho un acercamiento entre las posiciones de ambos partidos y creo que va a ser una buena hoja de ruta para esta legislatura que encaramos ahora. Y encaramos también en este documento cómo abordar el debate sobre la reforma de nuestro autogobierno. Ya venimos de una legislatura en la que hemos trabajado largamente todos los grupos políticos cómo valoramos el autogobierno que hemos disfrutado hasta ahora, que tenemos en Euskadi, y cómo podemos encarar la reforma de ese autogobierno de cara al futuro. Sabiendo además que tenemos un nuevo grupo parlamentario en esta Cámara al quien hay que escucharle, quien tiene que hacer su propia propuesta de autogobierno, y cómo podemos tener un método abierto, lógicamente, porque no tenemos toda la mayoría de la Cámara, para tratar de buscar un acuerdo en autogobierno. En definitiva, considero que es un gran acuerdo, es la confluencia de dos grandes tradiciones políticas de este país, que durante los últimos 18 años hemos estado distanciadas, que empezamos a colaborar hace ahora 3 años, que han sido buenos los frutos obtenidos y que creo que este acuerdo dota de estabilidad y de pluralidad a un gobierno de un país que es fundamentalmente plural, y que además este acuerdo es bueno no solo para Euskadi, sino también para el conjunto de España. Creo que lo que hoy estamos firmando aquí es política, y es política con mayúsculas, que creo que es lo que ha faltado en este país durante mucho tiempo, y creo que puede servir de guía también para solucionar, salvando todas las distancias, algunos otros asuntos que hay en España. Así que muchas gracias por su interés y su atención. Y bai, bueno, bakarrik esatea, guretzat oso akordio ona dela, garrantzitsua gainera. Nik atzo esan nuen historikoa izan litzatekeela akordio hau,
ez dakita inbeste, baina bai egia da, bi alderdi oso ezberdinen arteko akordio hau oso baliotsua dela, gainera oso urrun egon gara urte askotan, orain dela hiru urte hasi ginen hurbiltzen, lankidetza lantzen, eta gaurko akordioa ona da Euskadirentzat, eta ona da baita ere esango nuke Espainiarentzat. Nik uste dut, gaur aurkezten dena zuen aurrean, balio politiko oso handia daukala. Nik uste dut, gaur egun alde batera ustea alderdikeriak eta mai gainean ipintzea, biltzen gaituena eta gainera amankomunean ipintzea, irtenbideak bilatzea, gaur egungo hiritarren dauzkaten problemei, nik uste dut oso gauza garrantzitsua dela eta baliotsua. Eta gainera, gaur daukagun legebiltzarra hemen, gaur Euskadin, oso anitza da, eta gainera guk bion artean ez daukagu gehiengo absolutoa guk nahi duguna egiteko eta aurrera ateratzeko gauzak, ez? Eta hori behartuko digu elkarrizketa politiko sakonak izateko, eta, bueno, anistasuna eta pluraltasuna baita ere eukiteko gure akordio politikoetan, bai aurrekontuetan eta bai legeetan eta bai eguneroko ekimen politikoetan, ez? Alde horretatikan ikuste dut oso akordio ona dela. Debe estar todo muy claro. Sí, yo quería preguntarle a la secretaria general socialista, usted ha hablado de que el acuerdo es incluso un ejemplo para el resto de España. Quería preguntarle por qué el Partido Socialista de Euskadi en el resto de España defiende que el acuerdo es o con la izquierda o no es, y aquí, sin embargo, pues bueno, explora otras fórmulas y está más abierto a otros entendimientos. Nosotros lo que decíamos en España era que teníamos que ser alternativa al Partido Popular, pero en cualquier caso, nosotros lo que hacemos en Euskadi es avanzar en un camino en el que ya veníamos trabajando. A nadie se le olvida que trabajé en medios de comunicación en este país, que nosotros en el año 2013 firmamos un acuerdo que tenía mucho contenido político, económico, fiscal y que nos emplazaba también a algunas reformas en Euskadi. Y ese acuerdo tuvo su importancia y fue el inicio de un camino de reencuentro entre dos formaciones políticas que es verdad que llevábamos mucho tiempo alejadas en la política o con... Y ha servido para acercarnos, para generar confianzas, para trabajar juntos, que en definitiva es de lo que se trata, porque la política tiene que servir para solucionar los problemas de los ciudadanos. Sí, Doña, se ha hablado mucho de legalidad y de que puede ser este el acuerdo que enseñe un poco el camino también a Cataluña. ¿Lo veis así? ¿Creéis que este es el camino correcto que quizás los catalanes deberían mirar, el de la no imposición y sí el acuerdo, por lo que he leído, también entre todas las instituciones, incluida el Congreso de los Diputados? Yo no me atrevo a dar lecciones a nadie, ¿no? Ni creo que podamos dar respuestas a todo, porque cada lugar tiene que tener su propia búsqueda de respuestas y su propio camino. Pero lo que sí es verdad y lo que yo creo que sí señala este acuerdo entre dos formaciones de dos tradiciones políticas muy diferentes, nacionalistas y no nacionalistas, es el camino del diálogo, de la búsqueda de consensos y de la búsqueda de esos acuerdos, ¿no? Y eso es lo importante. Y ese es el valor de la política. Y eso es lo que creo que falta en otros lugares. Y creo que es lo que sí se puede ver y valorar desde otros lugares de España de bueno de este acuerdo, ¿no? La capacidad de dos tradiciones políticas tan diferentes, poner encima de la mesa lo que les une, porque si analizamos los programas electorales del Partido Nacionalista Vasco y del nuestro, pues veréis las diferencias, pero en este acuerdo encontraréis lo que nos une. Y creo que son soluciones para los ciudadanos, propuestas para la convivencia en Euskadi y también una propuesta de cómo poder explorar una reforma del autogobierno. Hombre, yo por hacer una pequeña matización en este tema, a la pregunta, depende, parece que el problema de Cataluña son los catalanes. Yo creo que si repasamos la historia, el proceso catalán empezó por unas vías bastante parecidas a las que nosotros proponemos hoy aquí. Se hizo con un acuerdo del Parlamento catalán con mayoría, con una mayoría
muy amplia, una mayoría entre diferentes, ¿no? Y luego las cosas se torcieron creo más en Madrid que en Cataluña, ¿no? Vamos a ver si entre todos, no solo los catalanes o nosotros, sino también Madrid, cambia el chip, ¿no? Yo creo que si para algo debiera de servir este esfuerzo que hemos hecho, como decía Idoia, dos tradiciones políticas muy diferentes y muy diferenciadas en lo que defendemos para este país, de ponernos en poner en común lo que nos une por encima de las diferencias que tenemos y que no las ocultamos, a ver si Madrid también, ¿no? Y cuando hablo de Madrid todos sabemos de qué hablo, es capaz de hacer una mayor apertura para poder hablar del modelo territorial, ¿no? Yo creo que nuestro acuerdo llega en un buen momento político, en un momento en el que las instituciones del Estado se tienen que reinventar un poco, en el que todos parece que somos conscientes de que las cosas tal como están no pueden seguir. Bueno, pues a ver si este pequeño acuerdo nuestro sirve para poner en marcha una nueva manera de hacer y de entender la política, ¿no? Compartido ya, Mendía, el análisis de Arnaldo Urtuza sobre que la responsabilidad de la situación de Cataluña es del Gobierno de Madrid. Yo creo que es de ambos gobiernos, ¿no? Se ha demostrado que en estos últimos 4 años no ha habido nada de diálogo político por parte de las instituciones del Gobierno de España, y por parte de las instituciones catalanas pues ha habido una deriva unilateral hacia la ruptura, ¿no? Y eso nos ha llevado al escenario en el que estamos. Espero que en esta nueva legislatura, en la que el Partido Popular tiene las fuerzas políticas, sean capaces de, bueno, alumbrar y forzar al Partido Popular también a cambiar esa forma de hacer política y que se pueda buscar una salida a Cataluña. Sería lo deseable. Akordioa sinatuta beraz, bai batak eta bai besteak egiten duzue Madrili, egiten diozue Madrili eskaera, pixkat etapa berri bat hasteko, esan dezagun. Bai, baina etxeko lanak lehengo eta behin etxeko lanak etxean egin behar dira. Orduan egin behar dugu guk lehengo eta behin akordio bat, akordio sendo bat. Ezberdinen arteko akordioa, maiztasunean oinarrituta izango dan akordioa. Eta gero joango gara Madrilera eta noski guk behintzat eskatzen diogu Madrilgo gobernuari, Espainiako gobernuari, beste ikuspegia, beste harrera, beste begirune gure eskaera, ja ez alderdi baten, alderdi bateko eskari bat, baizik eta ba, Eusko Legebiltzarreko eskaera bat. Una duda? Nik uste dut, lehenengo eta behin, landu behar dugu guk gure akordioa, hemen, baina baita ere, pendiente dago eta da gure alderdi sozialistaren eskaera, ba bueno, historikoa baita ere da, erreforma konstituzionala bat egitea eta lurraldetasunaren tituloa konstituzioan aldatzea eta bueno, ibilbide ezberdina eta berria egitea eta horrela baita ere bermatzea, ba, beste autogobernu sakonago bat lortzea, ez bakarrik Euskadin, baita ere beste lurralde batzuetan, ez? ¿Cómo piensan gestionar las diferencias que reconocen que existen entre ambos partidos en torno a las fórmulas para mejorar el autogobierno, el reconocimiento de la nación, del derecho a decidir? Eso pregunta para los dos. Y luego, al PNV, ¿desaparece el término de consulta habilitante de este acuerdo? ¿Eso quiere decir que se renuncia a ello? Bueno, la primera, pues hablando, ¿cómo pensamos, cómo hemos hecho, cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que lo bueno que tiene este acuerdo es que ha señalado también sin ningún tapujo y sin intentar esconder nada, pues dónde tenemos, no las diferencias, sino distintas formas de entender el país y distintas formas de entender los marcos jurídico-políticos que necesitamos. Lo que nosotros aspiramos es, si hace 3 meses nos hubierais dicho a ver si nos veríamos hoy aquí, pues seguramente os hubiéramos dicho, pues está complicado, muy complicado, hoy estamos aquí. Yo, desde luego, no pierdo, voy a seguir intentando convencer a Idoia de que lo que yo propongo es aceptable. Seguramente ella va a hacer lo mismo, va a intentar hacer lo mismo conmigo, como hemos estado haciendo
a lo largo de este mes en una relación muy fluida en la que cada uno ha defendido sus formas de ver la acción de gobierno y lo que tiene que ser el futuro. Yo creo que la clave de todo esto está en hablar. Probablemente si hablamos mucho y cada uno decimos cada término, cómo lo entendemos, vamos a desarmar mucho las polémicas que hemos tenido en este país a lo largo de tiempo y que vamos a poder ser capaces de llegar a un acuerdo, no solo entre nosotros dos, porque sería deseable que un acuerdo sobre autogobierno, sobre convivencia, sobre memoria, etcétera, tuviera un espectro, cubriera un espectro político más amplio. Si puede ser el de toda la Cámara, pues mejor que mejor. Respecto a la consulta habilitante sigue en la propuesta del PNV, está en el documento que nosotros entregamos en el Parlamento en el pasado mes de julio, y nosotros lo vamos a suscitar cuando se abra la nueva ponencia. No está hoy en la relación, de la misma manera que no están otras cosas que el Partido Socialista le hubiera gustado. Bueno, y acaba de citar el modelo federal asimétrico. Bueno, a nosotros ese no es un modelo que nos parezca que es el que puede alumbrar, pero ellos seguro que nos lo van a volver a plantear en la ponencia, y nosotros vamos a estudiar con detenimiento esa propuesta, ¿no? Pero está, la consulta habilitante forma parte de nuestro procedimiento, es un instrumento, hay que verlo como un instrumento de legitimación de un acuerdo político parlamentario que tiene la trascendencia que tiene, que es mucha, pero es un instrumento, ¿no? Sí, al final, en todo Perdona, caso, lo ¿me que... ¿Me dejas contestar? Sí. A ver, yo creo que la única vía para alcanzar acuerdos es el diálogo político, ¿no? Y la búsqueda de consensos y tratar de ponerte en la mirada del otro, ¿no? Creo que es lo importante. Pero no solo hay que detenerse en el acuerdo de autogobierno, porque además va a ser un acuerdo que va a tener que ser muy trabajado. Tenemos un grupo parlamentario nuevo en la Cámara que tendrá que definir cuál es su proyecto, cuál es su visión sobre el autogobierno vasco, y habrá que darle audiencia y tendrá que pedir expertos y tendrá que, en fin, hay que darle su espacio porque tiene derecho a ello. Y luego los demás tendremos que, bueno, confluir en esas bases, encargarlo. En fin, va a ser un debate muy largo, muy trabajoso. Y por lo tanto yo creo que es más interesante, a mí me parece, poner el acento también en todo lo demás del acuerdo, es decir, la importancia que ha tenido el conseguir un acuerdo también en convivencia, en el trabajo que se va a hacer sobre la convivencia en el Parlamento y en el conjunto de las instituciones, y fundamentalmente todas las políticas sectoriales que ocupan las preocupaciones de la gente. A mí me parece que nos detenemos mucho en algunas cosas y nos detenemos bien poco en muchas otras, que son las que ocupan también los titulares de periódicos. Recientemente falleció una mujer por pobreza energética, ¿no? Bueno, pues eso tiene también su lugar en este acuerdo, y eso es mucho más importante, yo creo. El autogobierno es una herramienta para responder a eso, para tener herramientas para defender a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, el autogobierno es importante, pero también lo son las políticas sectoriales. No quiero que se olviden de ello, y ocupan el grueso del acuerdo, y les puedo garantizar que han llevado tanto esfuerzo como el acuerdo de autogobierno, ¿eh? O sea, ha habido mucho intercambio de documentos y mucho debate, y bueno, por ahí están algunos de los negociadores, lo pueden preguntar. Sí, yo de hecho lo que quería preguntar es si el PNV no tiene la sensación de que en el asunto de autogobierno ha hecho alguna renuncia, porque y si no tiene la sensación también de que, tal y como está estructurado el acuerdo y teniendo en cuenta que no se ponen plazos para que la ponencia concluya ese debate, sí para la redacción del borrador, pero no para el debate, podría ser perfectamente posible con este acuerdo que acabemos esta legislatura también sin un pacto sobre el nuevo estatus, que para el PNV decía que esta era la legislatura en la que sí o sí había que alcanzarlo. No, pero bueno, empezando por el final. Si hubiéramos puesto un plazo, seguramente los grupos de la oposición nos habrían dicho que ejercíamos un rodillo, por cierto, que no podemos, porque no tenemos una mayoría absoluta para imponerlo. No hemos puesto plazos porque tenemos que hablar con el resto de grupos de la ponencia. Yo creo que hubiera sido una mala cosa que hubiéramos empezado fijándoles a los demás el paso, ¿no? Dicho esto, el PNV quiere
que este tema quede zanjado, planteado, decidido, etcétera, esta legislatura. Lo decimos con claridad, se lo hemos dicho al Partido Socialista, y creo que el Partido Socialista también es consciente de que esto sea así. Otra cosa es que ellos le dan un valor principal a una cosa que no está en nuestra mano, que es un posible cambio constitucional, un proceso de reforma constitucional, que nosotros, si se produce, estaremos en él, y defenderemos nuestras reivindicaciones y nuestras posiciones constitucionalistas también. Hace un montón de años no nos dejaron participar y pasó lo que pasó. Si esta vez nos dan esa opción, estaremos ahí. Pero no queremos o no creemos que debemos de fiar todo a una cosa que no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es poner en marcha la ponencia de autogobierno, y está en nuestras manos intentar llegar a un acuerdo lo más amplio posible, está en nuestras manos darle un ritmo, ¿no?, a esos diálogos y a esas negociaciones, y eso es lo que vamos a intentar de la mano los dos, ¿no? Por lo tanto, renuncia no. Nosotros creo que es que el documento hay que entenderlo como un programa de gobierno, que además hemos hecho un ejercicio de transparencia entre la sociedad y entre nosotros mismos como partidos firmantes, que es en dos ámbitos que están cerca de la acción de gobierno, pero son sobre todo ámbito parlamentario, como son el de paz y convivencia y el de autogobierno. Hemos hecho ese ejercicio de transparencia para que nosotros mismos sepamos dónde nos movemos cada uno, de qué tenemos que hablar, aunque no estemos de acuerdo, pero sí nos ponemos de acuerdo en que eso, de eso hay que hablar, y luego es un ejercicio de transparencia hacia los demás, para que también el resto de partidos puedan decir, bueno, pues estamos de acuerdo en esto, no estamos. Al final, el PNV y el PSOE están asumiendo el liderazgo político también de la Cámara, no solo del Gobierno, sino de la Cámara, y creo que es bueno lo que hemos hecho de plantear, tanto en memoria y convivencia como en autogobierno, unas bases mínimas en las que estructurar el futuro de esta legislatura, pero teniendo como final de legislatura, como objetivo, que para el final de legislatura, tanto en memoria y convivencia como en autogobierno, las bases no solo ya estén planteadas, sino decididas. En el acuerdo aparece una quincena de referencias a propuestas marcadamente del programa electoral del PNV, y en relación a la consulta habilitante sí que sorprende que esta pretensión que usted acaba de defender haya quedado excluida de esta relación de 15. Mi pregunta es muy concreta. Sí, se lo pregunto de forma muy concreta y le hago una segunda pregunta también concreta. ¿Le exigió el Partido Socialista que retirara la consulta habilitante para firmar este documento? No. ¿Y la segunda? No. No. No, pero, a ver, nosotros hemos hablado. Es que esto tenía que llegar a un buen puerto. Esto no era cuestión de estar todos los días pegando órdagos, no es una partida de mus esto. Teníamos que llegar a un acuerdo. Queríamos llegar a un acuerdo. Por lo menos el PNV quería llegar y el Partido Socialista parece que también. Entonces, ya cada uno sabe dónde está. Pero antes habíamos puesto una cláusula que, la verán ustedes, que dice que los dos partidos se dan mutuamente libertad para defender los postulados. Yo ya me siento suficientemente libre con el tema de la consulta habilitante para plantearlo. Lo complicado hubiera sido que el Partido Socialista me hubiera pedido que excluyera cualquier cosa de mi capacidad de propuesta, o nosotros a ellos. Pero no lo hemos hecho así. Es que yo creo que esa es la gran clave de este gobierno. Pero hay cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo que tenemos que hablar. Y creo que esas 15 materias en las que hay de todo, ¿eh? Hay del programa del Partido Nacionalista Vasco y también hay del programa del Partido Socialista, también hay. Sí. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar. Esa es la contradicción, excusatio non petita, excusatio manifiesta. Si hace una referencia abierta de no interponer ningún tipo de obstáculo a lo que defienda el otro, bueno, la relación, esta película segunda... ya la he visto. Entonces, dentro de 6 meses, la consulta habilitante va a estar sobre la mesa de la ponencia de autogobierno. ¿Por qué? Porque lo va a proponer el PNV. El Partido Socialista dirá entonces lo que tenga que decir. La izquierda abertzale dirá lo que tenga que decir, por cierto, porque hace unos meses tampoco les gustaba. Entonces, bueno, vamos a ir viendo.
No. Sí. Y la segunda, esta predisposición al diálogo, al pacto, que ustedes, sobre todo usted, está reiterando, y el hecho de que también manifiesta su voluntad de participar en una futura reforma constitucional y hacerlo además como grupo parlamentario del PNV de una forma activa, ¿también supone que el PNV va a tener la misma predisposición, por ejemplo, para negociar los presupuestos del gobierno de Mariano Rajoy? Hombre, esto de churras y merinas se hizo para esta pregunta, lo de no mezclar churras con merinas. Pero lo importante es la respuesta. Pero no, nosotros, ya sabe el gobierno de Rajoy, que siempre estamos dispuestos a negociar. El asunto es si antes se crean las bases mínimas para que esa negociación se dé con un mínimo de garantía. Y ya sabe el gobierno de España, ya sabe cuáles son esas bases mínimas que a nosotros nos darían un mínimo de garantía. Entonces, la pregunta se la tienen que hacer al gobierno de España, no tanto a nosotros. Sí, la última pregunta. Si en la investidura de Mariano Rajoy se pidió que las bases se pronunciaran, ¿por qué no se ha pedido que las bases del Partido Popular se pronuncien en este acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Qué diferencia hay y cómo lo ves, que no haya habido necesidad de que se pronuncien las bases del Partido Popular? Pues muy sencillo. Primero porque el acuerdo creo que lo cerramos ayer a primera hora de la mañana con los últimos flecos. Eso en primer lugar. Y el calendario de la investidura y todo lo demás estaba ya fijado y por lo tanto hay poco tiempo. Pero aún en ese caso, de la dificultad de los plazos, si yo hubiera percibido que en el Comité Nacional no se obtiene una mayoría suficiente que con claridad refleje que las bases del partido están de acuerdo con el acuerdo que vamos a firmar, evidentemente hubiera arbitrado los mecanismos que fueran para consultar a las bases, aun con la premura de tiempo que se pueden imaginar ustedes que serían 24-48 horas. Pero es que los que se sientan en el Comité Nacional, que es el órgano máximo entre congresos del Partido Socialista, son representantes de las bases, elegidos, unos en Congreso y otros por las asambleas locales de sus agrupaciones locales, y representan el sentir natural de todos los militantes vascos. Y ayer, por unanimidad, todos aprobaron el que hoy firmáramos este acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Así que, si le sirve esto de respuesta, pues creo que no sería necesario consultar a las bases porque, lógicamente, están de acuerdo por sus representantes. No obstante, yo me voy a recorrer todas las agrupaciones de Euskadi explicando este acuerdo y explicando todas las razones para acordar y para cómo vamos a encarar esta legislatura. Bai. Bai, hala izango da. Bueno, ja registratuta dago. Uztailean egin genuen eta legebiltzarrean utzi genuen testuan argi eta garbi agertzen zen gaikuntza galdeketaren hori proposamena eta hala berriro egingo dugu ponentzia bere lanak asterakoan. Beraz, hori gure ekimenaren barnean dago elementu garrantzitsu bat da eta beste alderdiekin partekatu egingo dugu. Es que llevamos tres meses esperando. Claro, Idoia, yo quería preguntar si el Partido Socialista se ve en un gobierno y se ve manteniendo el pacto de gobierno, mientras en el Parlamento su socio de gobierno, el PNV, impulsa una consulta habilitante que, dada la relación de fuerzas en este momento del Parlamento Vasco, pues podría tener unos visos de prosperar. ¿El pacto de gobierno está suficientemente blindado ante esa coyuntura y ustedes aceptarían seguir al gobierno mientras el PNV impulsa esa consulta habilitante y se llega a un acuerdo sobre esa consulta habilitante en el Parlamento? Yo creo que lo que no se puede hacer es cercenar el debate en la Cámara, donde de manera natural es la Cámara del diálogo, de la búsqueda de acuerdos y donde todas las ideas tienen derecho a ser debatidas y rebatidas. Y por lo tanto, en fin, creo que queda claro que este es un acuerdo de gobierno
con unas buenas políticas para la ciudadanía vasca, para los próximos 4 años, pero también para encarar los retos que tiene Euskadi y que tenemos que empezar a hacerlo desde ahora, con este acuerdo que hemos firmado hoy estas dos fuerzas políticas. Y con respecto al autogobierno, pues en esta próxima legislatura se va a trabajar desde el Parlamento. Y creo que es bueno que el debate esté residenciado en el Parlamento. Y es bueno también que ninguno de los dos partidos sumados demos la mayoría para hacer ese rodillo y que, por lo tanto, sea algo que se acuerde entre todos. Y se buscarán los acuerdos y se alcanzarán algunos, habrá desacuerdos, pero creo que desde la libertad el lugar es el Parlamento y no tiene nada que ver con el Gobierno. Estos días también un poco del tema de si avisó o en cuándo avisó la gestora, por dejarlo un poco ya el tema, si nos puede decir. Bueno, yo agradezco todo el interés que tienen los medios de comunicación en las relaciones que mantenemos las distintas federaciones que componemos el Partido Socialista Obrero Español con lo que ahora tenemos dirigiendo el partido, que es la gestora y no la Ejecutiva Federal. Se ha llevado como siempre se ha llevado. Es decir, con naturalidad, porque si ya es difícil que lo puedas llevar en asamblea abierta con todos los militantes vascos que los tengo cerca, pues es mucho más difícil es hacerlo con todo el PSOE, ¿verdad? Entonces, cuando el acuerdo estaba ya maduro, prácticamente cerrado, es decir, desde el punto de vista de la información a trasladar, que no hubiera sorpresas, que luego de repente el acuerdo resulta no ser lo que se había dicho. Bueno, cuando yo he considerado que se podía trasladar la información, le llamé a Javier Fernández, tuve una larga conversación con él, le expliqué los 4 apartados del acuerdo, le expliqué especialmente, con especial incidencia, aquellos apartados relacionados con el autogobierno que, bueno, pues levantan tantas pasiones en algunos otros lugares de España. Y luego he tenido muchas más conversaciones a lo largo del fin de semana, la última ayer a la noche mismo, y bueno, pues todo ha ido como siempre ha ido en el PSOE, quiero decir, las federaciones acuerdan y lo demás es, creo que, fruto de las circunstancias que vivimos en el Partido Socialista. Un par de concreciones, porque... Sí, sobre una... A ver, yo quería preguntar... Bueno, si usted repasa el diario de sesiones de este Parlamento, en la legislatura pasada se encontrará con un pleno similar. En el País Vasco la competencia en fiscalidad reside en las diputaciones, pero las instituciones comunes del País Vasco, como es este Parlamento, tienen la competencia de armonizar. Y por lo tanto, nosotros ya tuvimos un pleno en la legislatura pasada y si hay un cambio en la normativa fiscal, pues habrá un pleno cuando toque, cuando sea procedimentalmente oportuno, un pleno sobre fiscalidad para debatir sobre fiscalidad en este Parlamento Vasco. Creo que desconoce usted el funcionamiento de las instituciones vascas. Las normas forales son las normas fiscales, se hacen en las juntas generales, se aprueban en las juntas generales de los territorios históricos y el Parlamento Vasco, la institución común del País Vasco, tiene otras funciones complementarias, armonizadoras, pero no de regular la fiscalidad del País Vasco. Esa es una reivindicación histórica de mi partido, que está en desacuerdo con la visión del Partido Nacionalista Vasco, también está en ese listado de la ponencia de autogobierno, bueno, pues, en fin... Pero así, mientras esté, está. Dos concreciones para terminar, si puede ser. ¿Por qué se ha cambiado el nombre de la ponencia de paz y convivencia a memoria y convivencia? Que ya se quiere hablar con ello. Y el asunto de la gestión de la seguridad social, la gestión económica, ¿qué es eso? ¿Qué entienden los dos por ello y hasta dónde se quiere llegar? Pues lo que dice el Estatuto de Autonomía de Guernica, que ambos partidos aprobamos y salió refrendado en referéndum, la gestión del régimen económico de la seguridad social, en los términos que además el propio Parlamento Vasco hizo un acuerdo, creo recordar, en el año 95, lo que se llamó el informe Zubía, que también fue avalado por el no solo por el Partido Socialista, sino creo recordar que por toda la Cámara, creo recordar, esos términos. Y lo de memoria
y convivencia en lugar de paz y convivencia. Hombre, paz es un término demasiado genérico, demasiado abstracto seguramente, y podríamos usar la definición de que paz es la ausencia de violencia, no, parece que no, etcétera. Lo que estamos viendo a lo largo de estos últimos años, de este último tiempo, después de que ETA ha dejado de asesinar, es que en este país hay un problema de memoria, eso que se llama también relato o relatos, etcétera, ¿no? Y yo creo que es importante que en este ámbito y en la nueva ponencia a las cosas se les llame por su nombre y se preste atención a lo que queremos, ¿no? Sí, yo creo que está claro cuando hablamos de transferencia de la seguridad social a qué nos referimos, que es al artículo del Estatuto de Autonomía, y por lo tanto los detalles se desglosarán cuando se inicie la negociación para tal transferencia de iniciarse. Y en cuanto al cambio de denominación de la ponencia, nosotros siempre hemos defendido qué paz es esto que hoy disfrutamos y que lo que queda pendiente en este país por construir es pasar de la coexistencia a la convivencia y desde luego el relato de la memoria, que es muy importante. Para ello también partimos del acuerdo que fue amplio en hace dos legislaturas, y también quiero aprovechar la oportunidad para decir, y creo que Andoni seguramente estará de acuerdo conmigo, en que hemos recibido algunas críticas por parte de Alfonso Alonso diciendo que no poníamos el apellido de terrorista a ETA, y creo que es que no hace falta ponerle el apellido de terrorista a ETA, ¿no? Lo tiene. Por lo tanto, ahí no tenemos ningún problema. ¿Va a aplicar el Partido Socialista su compromiso electoral de modificar los perfiles lingüísticos de la Administración, o al menos lo hará en las consejerías que va a gestionar? Está en el acuerdo, y la competencia de política lingüística está en el Departamento de Cultura. Aunque es transversal para todo el Gobierno, eso es política lingüística. Cada departamento nunca va a su aire, va coordinado. Pero es que sí que se va a aplicar ese criterio de modificación de los perfiles lingüísticos para la Administración. Si lo va a aplicar, no sé si es un elemento de diferencia entre ustedes. Yo le digo que está en el acuerdo. Está en el acuerdo lo que se va a hacer. Claro. Bueno, pues lo que se hace, pero es que los perfiles lingüísticos se actualizan cada cierto tiempo. Entonces, muchas gracias.